Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Beach Buggy Racing. Vamos a continuar con el jueguito este. Voy a configurar, para empezar voy a configurarle los gráficos y el volumen, porque el video pasado tenía todo el volumen en el juego y yo no estaba hablando muy fuerte, entonces no se escucha nada. Así que ahorita voy a configurarle el volumen al juego. Le vamos a dejar tres palitos nada más y a la música le vamos a dejar dos palitos para que así no me opaque la voz, obviamente, va. Entonces voy a tratar de hablar más fuerte también para que así me puedan escuchar. Bueno, vamos a ver los gráficos, resolución. Yo creo que ahí está bien. Ajustes avanzados, alerta, cambiar los ajustes de los gráficos puede generar un rendimiento no óptimo. O incluso que el juego no funcione en tu equipo. Si tienes problemas, por favor restablezca la configuración predeterminada. Corrección de color. Complejidad de la escena alto. Detalles de sombra, ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Bueno, entonces nos vamos a ir de lleno al juego. Espero, la verdad, que ahora sí se escuche bien mi voz, porque la otra vez no se escuchaba nada. Bueno, lo que voy a hacer es reclamar mi premio diario. Esto es algo muy importante. Si juegas diariamente, te dan un premio. Y le vamos a dar una vuelta a la ruleta. Aquí puedes ganar desde muchas monedas hasta un auto, poderes y cualquier otra cosa. Vamos a ver qué ganamos el día de hoy. Una mejora de aceleración gratuita se le agregó a tu auto. Yo creo que eso se puede utilizar únicamente cuando estás en una carrera. O sea que tiene un uso único, no se agrega indefinidamente al carro. Bueno, si queremos darle otra vuelta, tenemos que gastar dos diamantes, pero solo tengo 12, así que no voy a gastarlos. Otra cosa es el desafío diario. Cada día tienes un nuevo desafío. Como pueden ver, ahí dice desafío del día, nuevo. Cada día te van a dar un nuevo desafío del día. Prueba tus habilidades todos los días con increíbles desafíos. Prueba nuevos autos, conductores y pistas. Juega todos los días para obtener mejores premios. El día de hoy tengo. Mi premio va a ser de 200 monedas. El día de mañana creo que sube a 300 o 400, algo así. La idea de esto es jugar diariamente el desafío para que cada día se incremente el premio. Vamos a jugar el desafío, vamos a ver de qué se trata. Evento, área de tiro, pista de Death Valley. Meta 158 puntos. Bueno, vamos a probar. Por alguna razón no escucho. No escucho el sonido. No sé si mis audífonos ya no sirven, pero no escucho. No estoy escuchando el sonido. Bueno, no importa, espero que sí tenga sonido. No sé, vamos a hacer una prueba. Bueno, la verdad es que no sé qué está pasando, porque no se escucha el sonido.
Yo no escucho. No, espero que sí se grabe, pero la verdad que yo no escucho el sonido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos el desafío de hoy y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, tenemos que agarrar los misiles. Ahí está. Y tenemos que pegarle al objetivo. Ahí está, ya tengo que 15 puntos. Ahí está otro. 27 puntos. Tengo que llegar a ¿qué? 250 creo que eran. 10. Cada blanco vale ¿qué? 10 puntos. Y si le pegas a un auto, creo que vale 20 puntos. Vamos a ver. Dale, dale, ahí está. Lo que tengo que mejorarle también es la sensibilidad, porque la verdad que me cuesta dar los giros, pero es porque no le he mejorado la sensibilidad. 141. Se me está acabando el tiempo. Ay, se me acabó el tiempo. 141 y tenía que ajustar 158, no lo logré, así que vamos a probar de nuevo. Ahí está. Para que acumules la cantidad de puntos más rápido, es aconsejable que busques darle a los autos, porque cada auto que golpees con el misil te va a dar 20 puntos y los blancos te van a dar 10, y algunos otros objetos ahí únicamente te van a ir sumando de a 2, de a 4, de a 5 puntos. Entonces, con el poco tiempo que nos dan para poder ajustar, pucha, que acaba el día ese. Con el poco tiempo que nos dan, pues a veces no es suficiente. Entonces tenemos que tratar de darle a la mayor cantidad de autos posibles para ajustar la cuota. Ahí está, yo creo que ya, ahí está. Dice objetivo logrado. Gané mis 200 monedas y ya logré un objetivo. Un logro, como pueden ver ahí en la copa, dice un logro obtenido. Muy bien, ya reclamé mi premio diario y ya gané el desafío del día. Así es de que voy a darle una carrera. Vamos a elegir serie. Y vamos a continuar con esta. Vamos a darle a la siguiente. La siguiente es una prueba de tiempo. Objetivo 44 segundos. Premio 110 monedas. Vamos a ver qué tal nos va. Objetivo logrado rápido. Eso se los voy a explicar. Ese objetivo que logré se los voy a explicar más adelante. Mira, aquí hay un atajo. No lo agarré. Tengo que modificar. Definitivamente tengo que modificar la sensibilidad de los giros, porque si sí, no está dando los giros como debería darlos. Bueno, vamos para lograr este reto. Tengo que utilizar muchas botellitas azules para lograrlo, y sí, lo logré. Hice 41 segundos. El mejor tiempo a hacer era 44, así de que yo hice 41, o sea que estoy excelente. Bueno, cada carrera que ganes te van a dar un diamante y las monedas, va, y las estrellas. Así de que vamos a continuar. Bueno, ese poder ahí del salto que te permite ponerte en la primera posición al inicio de la carrera es excelente, pero tiene técnica para poder usarlo, porque si no presionas el botón ese en el momento justo, no se activa,
y pues inicias en la posición que estás, en mi caso la sexta posición va. Pero yo voy de primer lugar. Ya les llevo una bonita ventaja. Así que creo que va a estar fácil ganar. Aparentemente fácil. Bueno, vamos a darle el poder. Para no perder velocidad, debes de tratar de no chocar con ningún obstáculo, porque cada vez que chocas con los obstáculos, pues te quita velocidad. Y sí, les gané con bastante ventaja. Sí, obviamente son las primeras carreras, ¿va? Y pues no hay mucha no hay mucha competencia, es fácil ganarlos, pero obviamente conforme vas avanzando en la carrera, en las series, la dificultad aumenta, ¿verdad? Entonces ya es un poco más complicado ganar. Yo hice 58 y los demás llegaron mucho más atrasados. Vamos a ver. La quinta. Vamos a ver qué tal. Dino Jungle. La jungla del dinosaurio, me imagino. Objetivo primero, premio 150. Y nos posicionamos en el primer lugar. Ahí vamos a tratar de irnos. Ah, no, vamos a echar aceite ahí al camino para que resbale. Vamos a utilizar este atajo. Aquí hay un atajo, si se dan cuenta, si seguimos recto, caemos aquí a este lago o río y ahí hay unos, no sé, dinosaurios, supongo. Y tienes que pasar encima de ellos y ellos te impulsan y pues sales adelante en el camino, ¿verdad? Te ahorras una vuelta. Me pegaron, me botaron, me botaron. Bueno, vamos a ponerles aceite. Todavía llevo algo de ventaja, no es mucha, pero sigo en la primera posición. Si se dan cuenta, no agarra mucha velocidad el carrito, por lo mismo de que no le he hecho mejoras, pero igual gané primero. En esta serie, que es la primera, solo es una vuelta por cada desafío, o sea que es fácil ganar, va. Entonces solo una vuelta y ha terminado. En las siguientes más adelante ya son dos vueltas por carrera, entonces ya se complica un poco más, pero ahorita estoy ganando relativamente fácil, va. Vamos a ver, dice objetivo logrado, principiante. Como pueden ver, ya gané todas las estrellas de las carreras y en cada una me dieron un diamante, así que ahorita me voy a enfrentar a... Definitivamente tienes talento, vamos, ¿cómo lo haces en una carrera uno contra uno? Bueno, tengo que enfrentarme a Leilani, no sé si así se pronuncia, pero yo así lo voy a pronunciar, Leilani. Leilani te desafía a la carrera uno contra uno. Si ganas, puedes lograr que Leilani sea parte de tu equipo. Premio 2 diamantes más lleno. Bueno, yo lo tengo lleno porque gané todas las carreras, o sea que no perdí mis tickets, o sea que los tengo llenos. No me importaría, va. Bueno. Ah, el poder del jefe, o sea, el poder de Leilani es Flower Power, o sea, el poder de las flores. No te dejes engañar por estas hermosas flores. Te pararán en el camino. Bueno, vas a tener cuidado entonces con el poder de Leilani. Batalla del jefe, pasa a Leilani hasta llegar a la meta. Si ganas, desbloquearás la siguiente serie de eventos. Ten cuidado, Leilani tiene algunos trucos bajo la manga. Bueno, vamos a probar. Uno. Bueno, logré saltar, pero ella también saltó, o sea que sigue adelante de mí. Uno. Eso es malo. Ahí está. Le pegué. Vamos. Gaviota. Porque seguro me va a tirar algún poder o algo, así es de que me tengo que proteger. Aceite en el camino. Yo creo que no le hizo nada, logró esquivar el aceite porque sigue muy cerca de mí. Bueno, si me rebasa ahorita.
Bueno, el poder, el poder, el poder. Son dos vueltas, son dos vueltas. Yo pensé que era una vuelta y ya gasté mi poder. Sí. Bueno, va de primero, así es de que espero un poquito reñida la carrera, pero no voy a dejar que se me adelante mucho. Poder de gravedad. Voy en primero. No le he sacado mucha ventaja, pero ahí vamos, ahí vamos. Se activa el escudo. Va a estar reñida la entrada. Y has mejorado bastante desde que nos conocimos. Estaré orgulloso de unirme a tu equipo. ¿Qué significa que le gané? Sí, creo que gané. Ganaste, grandioso, has vencido a Leilani, premio nueva serie desbloqueada, Leilani desbloqueado, dos diamantes, muy bien. Coco Loco, cuando le ganas a un jefe o ganas un campeonato por primera vez, se llega a jugar con Coco Loco, gana poderes y más. Ah, ya. Ah, hay tres cocos y debajo de cada uno hay un poder. Vamos a ver, empezar. Ah, ya, se revuelven. Y si yo elegí uno, pero no acierto debajo del coco que estaba, pues me van a dar otro, pero igual gano, ¿va? Igual gano porque igual me van a dar un poder. Monedas, gané monedas, gané 100 monedas. Bueno, si quiero levantar otro, necesitaría gastar 10 diamantes, pero solo tengo 20, así de que no me conviene. Voy a tratar de ir acumulando la mayor cantidad de diamantes posibles. A ver cuántos logro acumular. Ahí están todos los poderes que puedo ganar y la cantidad de diamantes con los que los puedo comprar. Si tengo 30 más diamantes, puedo comprar el poder de la patrulla y así un montón de poderes. Únicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 poderes, 5, 6, 7, 8 poderes. Bueno, bueno, como pueden ver, ya superé la primera serie y gané las 15 monedas. La siguiente serie es, ya son 24 monedas las que tengo que ganar y así poco a poco. Entonces creo que por hoy creo que va a ser todo. Ya pasé la primera serie y mañana o más tarde o no sé, voy a iniciar con la otra serie de Coconut Coop. Y a ver qué tal. Ahí poco a poco voy a ir mejorando el auto que tengo, porque cada vez se van a ir poniendo más difíciles las competencias. Así de que va a ser todo por hoy. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video.